Hola, peña de YouTube. Aquí Manuel el Malo en Borderlands de Pre-Sequel. Bueno, hoy toca lo que toca. ¿Y qué es lo que toca? Ir de coliseos y palestras. Últimamente estoy teniendo una suerte que para qué en este tema, ¿no? Sí, últimamente estoy teniendo una suerte de alucinar. Me matan por alguna gilipollez. Me tumban y tengo una segunda oportunidad y resulta que no hay enemigos alrededor. O pasa algo raro e inexplicable y tengo al final que acabar palmando. Lo he dicho, llevo una temporadilla con este tema que me está jodiendo vivo, ¿vale? Y no me está haciendo ningunísima puta gracia. Y muchísimo menos hacerme casi toda la palestra o el mini coliseo y que, lo dicho, pase algo raro. Pero bueno. ¿Pasará eso hoy? Vamos a callarnos, ¿vale? Por lo pronto, con Nisa hoy voy a apostar por algo. Voy a apostar por lo que viene siendo críticos y el efecto criocongelador. Puede parecer que entonces ya dirán ustedes, ¡buah! Esto lo tienes ya ganado. Pero no, recuerden. Cuando no eres Atenea y se nota, ¿vale? Yo no quiero decirles nada más. A ver. Llevamos una Taser con efecto criocongelador. Como siempre os digo, la Taser y la Win-Win Vision comparten prácticamente casi casi estadísticas y una bonificación de ella, ¿vale? Es que siempre saldrá con 8% de golpe crítico. ¿Me podría haber traído otra pistola que tiene más probabilidad de daño crítico? Sí, la verdad es que sí, ya saben ustedes cuál es, ¿verdad? Pero digo, me apetece un arma completamente automática. Vamos a sacar este arma también, el absolutamente cero. El arma láser con el cargador más chiquitillo. Pero bueno, dentro de lo que se cabe, buena probabilidad de congelación y tiene también una velocidad de recarga muy, muy rápida. La Thinking, ya saben ustedes, ¿vale? Me veo prácticamente obligado a usarlo siempre. Lo siento en el alma, ¿vale? Lo dicho, con efecto criocongelador, no eléctrico. Y la probé. ¿Para qué? Para en caso de que tengamos que salvar el culo, lo dicho. Este es el arma de Moxie, que en este Borderlands de Pre-Sequel, más porcentaje de daño transforma en vida. Vamos a llevar el de Sam y no el avalancha, ¿vale? Lo dicho, el modificador de Chronicles of Elphys. 3DD1. Y bueno, sin comentario, la Quasar de mis amores. Estoy temiéndome que pase alguna gilipollez a lo grande y me acaben tumbando, ¿vale? Pero ya lo tengo más que asumido. Seguro que algo raro tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Así que nada, bueno. ¿Podremos romper esa racha ya? Porque lo dicho, esa racha empezó aquí. ¿Se acuerdan? Hace ya tiempo con el doble de Jack el Guapo. Sí, ahí empezó. Digo, ¿ya ha continuado? Sí, ha continuado. Se ha visto interrumpido solo por, bueno, Maya en lo que viene siendo. La dichosísima. Bueno, el dichosísimo Digistruct Pig, ¿vale? Hacía ya tiempo que no entraba en Digistruct Pig y no quería hacer todo el recorrido ahí súper largo. Así que digo, bueno, me van a perdonar. Lo voy a hacer en el nivel que más o menos podríamos encontrarnos a lo que viene siendo esta gente del primer Borderlands y de Borderlands de Pre-Sequel entre prácticamente el 70, ¿vale? Y por eso lo hice en ese nivel. Digo, no tengo ganas de hacérmelo solito, tan largo y en el máximo nivel. Quita. Uy. ¿Se acuerdan de cómo conseguir este arma láser? ¿Este arma láser es difícil de conseguir? Sí, este arma láser es difícil de conseguir. Y si a eso añadimos que tiene el cargador más chiquitillo de todas las armas láseres, pues no se apetece mucho. Lo bueno es que tiene un cargador. Tiene un cargador, perdonen. Como vengo diciendo, tiene una recarga bastante rápida y que encima, ¿vale? Lo que viene siendo esa recarga es rápida. Y tiene probabilidad alta de hacer su efecto elemental. Como me lo están poniendo, primera ronda y no veas.
Me tienen ya contento del todo. Joder, chaval. Lo dicho, me parece que voy a durar un visto y no visto, ¿eh? La maldición de la locúpula se va a seguir extendiendo por lo menos, yo qué sé, cuántos meses más. Pero no me hace ningunísima gracia. Se los digo de corazón, ¿vale? Tú. ¡Quita aquí! ¡Uy, qué susto! Yo digo, me he cagado vivo. Me he cagado vivo. Macho, me he puesto hasta malo. Hasta nerviosito. Digo, ya está. Voy a caer a la, ahí a la picadora y me van a joder vivo, ¿verdad, champion? ¿Qué dices, joder? Esperaros, hijos de puta, esperaros. Un momento, ¿vale? Venga, ya. Ahora veréis. Uf. Otra vez igual, joder. Uf. Lo dicho, estoy todo el rato con el corazón en el puño, ¿eh? Me va a dar un yuyu de los malos. Claro que tampoco a nadie le da yuyu de los buenos, ¿no? Este Manuel y sus cosas. Sí, este Manuel y sus cosas. Me va a dar un yuyu de los malos. Quédate ahí quieto. Hazme el favor, porque vamos. Me tenéis contentos todos. Me habéis echado una maldición de alucinar, ¿vale? Y no me hace ninguna puta gracia. Pa' que anda, tonto. Arrea con el látigo. Adiós. Bueno, cuando quiera tú te subes. Estaba escuchando ya saltar. Creía que era el gargantúa ese. Pero digo, no, este tío no llega. No tiene un salto tan alto, ¿no? Me tenía que haber traído a lo mejor otro arma láser. Para hacerme la vida más fácil. Sí, sí, pero como vengo diciendo, vamos a apostar hoy por... Vaya, hombre. Efecto, crío, congelador y críticos. Lo que no sé es cómo lo voy a pasar a la hora de... De que salgan los enemigos acerados, ¿vale? Sobre todo los trajes de la legión. Creo que con la capacidad de Nisa de enfrentamiento, eso debería mitigarse rápidamente, ¿vale? Fíjense, ¿cuánto he disparado la pistola? Y la que he disparado ha sido la la dichosa probe. Que si hubiera disparado estas todo el rato, la tase, ya me hubiese quedado sin municiones, ¿vale? Venga, sí, no te preocupes. Ya te vengo yo a buscar, porque he visto que tú... Buscar, buscar, me vas a buscar poco. Bueno. Una ronda hecha ya. Pilla municiones, Manuel, porque esta gente no está mucho por soltar lo que a mí me gusta, ¿eh? Por favor, suelten municiones de pistola a reventar. Por favor. Vale, me está disparando un soldado de la legión. Empieza... gente a reaparecer en todo lo que viene siendo los, las esquinas y demás. Me encanta esto de que las balas que no lleguen a objetivo, ¿vale? Puedan rebotar hacia los enemigos y que... ¡Espérense, espérense! Aquí está lo comentado. Vale, 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 vale. Uf. Lo dicho, menos mal que la Tinking revienta a esta gente que no veas. Toma, aguantada. ¡Congelado! ¡Helado congelado! Tío, cariño. Se va a volver loca la pobre mujer a la hora de disparar. Por mucho aimbot que tenga, porque es que hay gente en todos los niveles, tanto arriba como abajo, izquierda y derecha. Lo dicho, se me va a volver la angelita bizca. No le puedo seguir la pista a tanta gente, Manuel. Te comprendo, cariño. Te comprendo, ¿vale? Por eso ahí actúa tu ojo. Tu sabio ojo de Pandora, como tú dices. El ojo más rápido. Vale, menos mal que los trajes, ante el efecto criocongelador, se van a quedar, lo más seguramente, carambanillos. Y que encima, ¿vale? Ya la habilidad de Nisa termina ya por cargárselos. Ahora, ¿ustedes acuerdan de aquí, los enfermos esto? De los enfermos, perdonen, los eternos de la legión. A ver que no me aparezca ningún Goku ni nada excesivamente raro, porque ya nos conocemos por aquí. Que todo pueda ser y esa gente jode a reventar, ¿eh? Como se transformen en Super Saiyans, como yo digo, ya está jodido el Manuel. Dándole al percutor. Vale. Ven para acá. Joder, cómo va, cómo gasto balas. Como si no hubiese un puto mañana. Gasto balas como si no hubiese un puto mañana. Mierda. Ya la hemos cagado. ¿En serio? Sí, no se moverá, pero tú tienes que andarte con prisas, cariño. Uf. Lo dicho, ya me estaba yo cagando vivo. Digo, no, 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 por favor. No, 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 por favor.
Uf, lo he dicho, me va a dar un yuyu. Así podemos romper la maldición de la mierda cúpula. Llegan ustedes a la hora de soltar municiones, queridos enemigos, ¿vale? De ser más generosos, que parecen que yo qué sé. Las tienen que comprar ustedes. Qué bonita cara, dame tu mejor perfil. Venga, para afuera. Lo he dicho, las pistolas hay que dispararlas con moderación y que los enemigos estén más o menos reuniditos, ¿vale? Aquí viene otro marcianito, ¿vale? ¿Qué te ha acabado? ¿Chocando ahí arriba, campeón? Ven, machaque. Vaya, hombre, se ha escapado del azote. Bueno, en parte sí y en parte no, ¿vale? ¿Eso ha sido un chiste, griego, Manuel? Sí, ha sido un chiste. No, este no se va. Vale. Todavía no me creo lo que está pasando, ¿vale? Después de lo último con Jack. Vamos a ir poquito a poquito. Vale. Estoy escuchando por ahí disparos y... ¿Qué coño está disparando? ¡Ganisa! ¡Búscalos a todos! Venga, después esto de dinamitar, joder, también es una bendición, ¿vale? Los enemigos que han quedado vivos. Hacerles daño explosivo así por la cara, me parece a mí de maravilla. ¡Tú, que hay alguien aquí! Uf, menos mal que también tenemos nuestros implacables machaques. No, no será uno de estos, unos orfan de esos que sueltan los putins esos de los cojones, ¿no? Sí, por ahí hay de ver un marciano de esos súper raro y feo. Ya están lanzándome los putins esos. Tú, hijo puta, estate quieto porque no hay más. Esos bichos, aparte de darme coraje, es que macho, son más por culeros que otra cosa, ¿vale? Eso es lo que son, más por culeros que otra cosa. ¿Otro? Joder, Manuel, ¿es la primera vez que juegas aquí? No, no es la primera vez que juego, pero ya saben ustedes cómo va el tema. Venga para afuera, bicho, bicha, o lo que leche sea. Mierda. Mierda. Uf. Joder. Debe de haber otro de esos bichos raros por ahí. Que me están disparando a lo lejos y me están a punto de freír. Me están tirando los putins esos raros de los cojones. O alguien está tocando de mala manera. Con la leche. Mierda, ya lo sabía yo. Ay, que se ha quedado ahí glitchada la animación, pero de mala manera y de manera disimulada. ¿Lo ven? Ya me estoy quedando sin municiones. Esto es lo malo de Nisa. Sí, será muy automática, como yo digo, llevará el aimbot super chetado, pero como no sepas controlar el gatillo como yo, te las ves putillas en poco tiempo. Y bueno, me he traído la Sedifier y otras armas por si acaso. Aquí siguen estos cabroncitos. ¿Dónde está tu mamá? ¿O el bicho que te parió? Por ahí he visto el Gargantuan saltando, no se crean que no. ¿Dónde está el puñetero y marciano bicho que te parió? No me digas que está en el centro, ahí tirado, o alguna historia rara. ¡Míralo! ¡Será joputa! ¡Pa' acá anda, mierda! Digo, hijo puta. ¡Qué bien te la sabías, eh! Esa sí te la sabías, campeón. Se pone ahí para que no lo localice. Es lista la bichilla. Explosiones, ¿saben? ¿Ustedes escuchan explosiones? Porque yo escucho explosiones. Vale, otro gargantúa. La leche, sí. ¿Ahora qué pasa? Joder, ahora me están pegando por detrás. Madre mía, lo dicho, no me puedo quedar dormido.
¿El otro qué? ¿Habrá muerto, digo yo, no? Uf. Venga. Tercera ronda. No me lo creo, de verdad que no me lo creo. Empezarán ahora a salir los eternos esos. Este es un ingeniero. Sí, tienes hielo, cariño. Recuerden que hielo es amarillo en inglés, ¿eh? ¡Oh, oh, lo que te acabas de buscar, Manuel! Me da igual. Que digan lo que les salga del coño. Vamos a ver. ¡Venga! Vaya, hombre, se han achicharrado con las dichosas quasars. Ya creía yo que me la tenían jurada a la quasar también, ¿vale? Tenía que haber machacado mejor. Bueno. Uff. Aquí están los eternos ya. Lo dicho, estos enemigos los temo más que a todos, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo he dicho, no quiero que se me transformen en un Son Goku y se líe parda aquí. Por favor, aquí Son Gokus nada. Congelarlos y cargárselos rápidamente. Uf. Viene más gente. Crean que no lo sé. Venid para acá. Quieto ahí. Vale, quieto ahí. Uf, nudillos de fuego. Vale. Menos mal, porque yo estaba ya cagadito en plan de... Bueno, espero que a los trajes de la legión el tema de la criocongelación les afecte. Menos mal que sí. Les afecta ahí bastante. Sí, ya lo vemos, cariño. Te mueres ya, joder. Vale, sale este. ¿Podría este tío dropear el nuke? Como poder, podría. Pero va a estar difícil. Va a estar difícil. Lo suyo con Nisa es, como el que dice, sí, usar su habilidad de duelo y liarse a tiros rápidamente con todo el mundo para que así las bonificaciones por matar a la gente y demás te sigan valiendo. Esta gente, me lo parece a mí, no se quedan congelados. Por lo menos este tío no. Tío, ¿pero por qué me da la espalda? Una manera de despreciar una mijita fea, ¿no? En plan ahí, bah, me puedo permitir hasta el lujazo de dar la espalda. Digo, bueno, pues para ti. ¿Yo qué quieres que te diga? Peor para ti. Estoy mal herido. ¡Ay, que me va a matar Manuel! Sí, el Manuel lleva ya la ficha negra de hace tiempo y vamos, os la tiene todo. ¡Me cago en la puta! Ahí lo tienen, ¿vale? Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. ¡Ja! ¿Qué probabilidad hay de que esto ocurra? Muy poca. Y que encima salga de esta manera, pues nada, ahí lo tienen. Lo dicho, nuke. Sí, este es el personaje gibeado. Bueno, tengo todos los personajes que tengo aquí en el de pre-sequel, ¿vale? Están gibeados ya al máximo y demás, pero bueno. Lo dicho. Uf. Es algo interesante a saber, sí, es algo interesante a saber. Espero nada, que estén orgullosos de mí. Oh, sigamos, ronda, venga, se sigue ganando. Recuerden también que, como les he dicho en otras ocasiones, ¿vale? Aquí podemos conseguir... en esta ronda, armas al finalizar de lo que viene siendo este DLC o un bazooka extremadamente bueno y también... al matar a enemigos normales, ¿vale? Que quede claro. Vamos a sacar a relucir un poquillo la escopeta, ¿vale? Que es que no veas. Cuando digo yo que este arma en la guerra de modelos ganó, ¿por qué sería, verdad? ¿Ustedes están viendo? Se ha perdido la conexión. ¡Oh, qué lástima! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Por favor, no, 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 no! ¡Por favor, no! Me quiero deshacer a ser posible de la maldición de Manuel el Malo, ¿vale?
Y no es el decir Wonderlas o Wonderlas ahí por la cara y Quasar con partes o sin partes. No, 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 no. Si la que. Lo que os vengo comentando desde el principio, la que llevo arrastrando ya desde una temporada, que me está jodiendo la puta vida. La puta existencia, mejor dicho. Joder. ¿Qué pasa? ¿Se habéis ido a la mierda todos? Sí, parece ser que se habéis ido todos a la mierda. Vamos a ver. Recarga. Lo dicho, vamos a sacar. Oh, venga, vuelve la conexión. Qué guay. Vuelve el Mega a estar disponible. ¡Quita, quita, quita! ¡Joder! ¡Puto invento del verano! ¡Quita, anda, mierda! Coño, que como me tire a las aspas esas trituradoras, ¿vale? Me mata. O como me tire al centro de todo el tema este, ¿vale? Que también que me mata. Y no me es plan. Lo dicho, yo estoy confiando más que nunca en Nissa y en la habilidad de enfrentamiento. Pero vamos, de una manera que no os lo estáis imaginando. Bueno, lo estáis viendo, ¿no? Pero imaginando, no. Pero dicho, crítico y hielo. Críticos y hielos. Mierda, aquí hay un otro marciano de esto hiper raro. A este le va a hacer falta Quasar. Porte donde pueda verte. A este Quasar y a mi suerte. ¡Hijo puta, hijo puta! No me metas esos sustos porque vamos. Vale. Esto también me lo pueden poner muy difícil, ¿vale? Porque es que una vez, algunas veces me da la coincidencia de que estos tíos parecen tener escudo para todo. Después se los quita, después de haberte dejado una máquina de munición en ellos, pero bueno. El cachondeo entre los loles se los han llevado, ¿saben? Los loles se los han marcado. Mierda. Venga. Fuera tanto escudo y tanta leche, ¿vale? Fuera tanto escudo y tanta leche. Venga. Morid, morid, por favor, y apresuraros. Lo que está pasando, lo dicho, no me lo creo ni yo. Uf, quinta ronda. A ver que no me caiga. A ver que no me caiga. Que lo mismo me mosqueo. Empiezo a decir insultos aquí. Lo mismo me caigo y me mosqueo. Lo mismo me caigo y me mosqueo. Tío, a todos esto, ¿dónde estáis? Tú no serás muy gracioso, ¿no? Y no te estarás escondiendo así de manera disimulada, porque es que vamos. Venga, para afuera. Venga, saquemos la escopeta de nuevo. A ver si los dichosos marcianitos o guardianes, chuis, como queráis ustedes decirles, están un poco quietos, ¿vale? Y lo dicho, entre pelear contra la Legión Perdida. Con esa gente, prefiero la Legión Perdida un millón de veces. No, no soy de matar muchos marcianos. Soy yo más de liarme a tiros contra la gente, ¿vale? ¿Qué pasa? Eso ya aparte también lo sabéis, me parece a mí. No le pilla a nadie nada de nuevas. Vale. Te bajamos el... Te bajamos del burro. Te lanzamos ahí un... ¡Paf! Latigazo. Hace frío. El que está ahí escondido explota. Tenemos carga. Bueno, sí. No, 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 no. Son Goku, son Goku. Estate tranquilo. Mierda, se ha transformado. Bueno. Uf. Menos mal que me lo he cepillado entre que se transformaba y no se transformaba. Menos mal que me lo he zapeado de en medio. Porque lo dicho. Le pongas a gente muy tontos. Son muy jodedores. Ahí está Felicity. Sí. Super traje Felicity. Vale. Muerto. Sí, muerto. Estaba dudando, ¿vale? Lo veía caer. Reza tus oraciones, hijo puta. Reza tus oraciones. Oh, Felicity, que se queda sin su escudo. Todavía esta me da una sorpresa. Joder, otro traje. Todavía esta me da otra sorpresa. A todo esto. Cariño, ¿dónde te has ido? A por otro escudo. Vale. Haces bien, ¿vale? Haces bien. Muere, anda. ¿Soltará la Quasar?
Sería ya lo... Vale. Hubiese sido ya lo suyo que lo hubiese soltado. ¿Se hubieran imaginado? Si es... ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, 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 lo que ha faltado! ¡Uy, uy, uy, lo que ha faltado! Una mijita más y me pongo aquí a chillar hasta que me quede calvo. ¡Uf! ¡Uf, uf y uf! Ha faltado esto. Esto, esto. Me hubiese puesto a chillar como un loco o me hubiese puesto a llorar. ¿Qué hubiesen ustedes hecho? Bueno, yo creo que las dos cosas. Conociéndome, me hubiese hinchado a llorar también. Digo, no puede ser verdad, joder. No puede ser verdad. Bueno, dicho. Menos mal que sacando el absolutamente cero... Hemos obtenido, la verdad, estamos obteniendo, mejor dicho, muy grandes resultados. ¿Tú qué eres? ¿No serás un...? Vale. Venga. Ronda número 6. Por ahora esto va... encarrilándose ya hasta el final. Lo mismo hasta gano, ¿saben? Lo mismo... ¿Qué pasa? Venga, hombre, pero salta. Lo mismo hasta gano. Y queda hasta el vídeo bien. Vale, está apareciendo aquí todo el mundo. Este se va a caer. No. No se ha caído porque simplemente me lo he cargado al vuelo. A el vuelo. Están volándome por lo harto y no me gusta más. Nada eso, ¿eh? No me mola nada. Ni me mola mazo, ni me mola nada. Estate quieto. ¿Este qué es? Vale, nada. Veterano. Veteranos, me los como con patatas. Aquí llega el dolor, dice mi niña. Si mi niña dice que aquí llega el dolor, aquí llega el dolor, ¿eh? Venga a explotar, ahí lo tenemos. Qué bien, has muerto. Joder, joder, munición, munición. Me lo parece a mí, me estoy superando, ¿no? Estoy super... Bueno, me estoy superando mucho del todo, quiero decir. Estoy superando mi adicción a las quasars. Bueno, un argo es un argo, ¿no? ¿Eh? Ahora supero mi adicción a los helados de chocolates y ya más o menos podremos decir que el Manuel está medio bien encaminado. Pero ¿qué se les va a hacer, vale? Soy de mucho comer y sobre todo de mucho comer bien. Tú, déjate de buscar espaldas y de buscar historias. Todos puede hacer que me mosque. Mierda, este es de los que se ponen muy tontos. Venga. He dicho, los putis esos quietos, ¿eh? Quieto puti, quieto hijo puti. Deja de lanzarlos, marciana de los cojones. Ni guardián ni pollas. Eres una puñetera marciana. Venga, explota. Anda, tonto. ¡No, quita! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo puta, hijo puta! ¡Putos, putos marcianos! Lo conseguí, sí, pero yo me he cagado vivo. Lo conseguí, dice la chala. Uf, me he cagado vivo. Joder, hija, no veo ni a dónde disparar, lo he dicho. Es que como los enemigos están en un nivel hacia arriba y en otro nivel hacia abajo, están, eso, en varias direcciones. La angelita se me va a volver bizca intentando buscarlos a todos. Muy bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí puesto, ¿eh? Vale, hay otro marciano de eso por ahí dando por culo. Ponte donde pueda verte. Tú, reúnete junto a tu amiga la marciana, anda. Joder, lo dicho, esta gente, qué escudo tienen. Ustedes, que también es... No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ni tengo munición, ni tengo quasar. ¿Qué tengo, joder? Tengo un problema. Tengo un problema y tengo un problema que no veas.
Estos serán los últimos que quedan ahí, porque lo dicho, las balas las tengo ya contadas. Las balas las tengo ya contadas. Todas tienen que contar ya, ¿eh? Bueno, tienen que contar de siempre, ¿no? Pero... venga, uno menos y otro menos. Uf. Bueno, pues nada, se rompe la maldición de la mierda cúpula. Joder, chaval. Ya lo dicho, estaba yo bastante ya hartito de... Ya estaba yo bastante hartito de perder, ¿vale? Menos mal. Bueno, uff. Lo dicho, ahí lo tienen, el Nukem, ¿vale? Vamos a ver. Uff. Menos mal, joder. Me han estado varias veces a punto de dar un infarto, ¿vale? Varias veces he estado a punto de morir de infarto. Vamos a ver qué nos da de recompensa. No me interesa tu vida. Bueno, vamos a ver. O llevarnos la party line. Pues bueno, nos llevaríamos la party line. Pues bueno, nada. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta, suscríbete y descarga mi app para mucho, mucho, mucho más. Gracias. Uf, se acabó la maldición de la mierda cúpula. Joder.